Hola, ¿qué tal? Soy Cándido G. Blanco, estamos en MQE.es, en Más que Eléctricos, y bueno, no lo podéis ver, pero estamos, bueno, por la intro y por el título ya lo sabéis, estamos probando el ID4, estamos en la presentación de Volkswagen, en la presentación oficial. Ya estuvimos en la presentación de los concesionarios y bueno, hoy estamos probando ya por fin el ID4, este crossover subeléctrico. Tenemos la pantalla 438 kilómetros y nada, tenemos una hora, dos horas casi dos horas para probar el coche, para ir donde queramos. Y nada, vamos a ver, interiormente es exactamente igual que el ID3. Tenemos la pantalla frontal, ahora os pondré alguna captura de pantalla, la pantalla multimedia, que es muy similar, o muy bueno, la pantalla como tal es exactamente igual al coche que estoy probando esta semana, que es el Seat León híbrido enchufable, perdón, el e-hybrid en inglés, e-híbrido o híbrido e-híbrido en español. Y bueno, la verdad es que la pantalla tiene muy buena resolución. Es el ID3, es el ID3 alto, ¿vale? La verdad es que la posición de conducción me gusta. Acabo de cogerlo, como ya os he dicho, o sea que no os puedo decir nada más. Tenemos el modelo blanco y yo creo que es el de mayor autonomía, porque tenemos la carga al 100% y nos marca 434 kilómetros de autonomía. Y nada, vamos a probarlo y seguiré comentando. Bueno, chicos, vamos a grabar el final del vídeo. Disculpadme, está lloviendo bastante, quería enseñároslo por fuera. Ahora os pondré una fotografía que he hecho para que lo veáis. La verdad es que en blanquito me ha gustado, no lo había cogido nadie en blanco, y digo, bueno, pues yo el blanco que no lo ha cogido nadie. Y bueno, nos ha gustado mucho el coche, o me ha gustado mucho el coche. El tema de la vibración en el volante, por ejemplo, es un puntazo que no lo habíamos visto antes en ningún coche. El tema del cambio en el propio display, tenemos un display delantero, tenemos apoyabrazos individual para el conductor y al acompañante, y los asientos, la verdad, son en tela y cuero o polipiel, lo que sea esto. Tenemos una bandeja que no recuerdo el ID3, no recuerdo, para dejar el móvil. La verdad es que está muy bien una bandeja. Hoy en día un vehículo tiene que tener un sitio donde podamos dejar nuestro móvil, que vamos cargado con él, y más en este caso que tenemos Android Auto o CarPlay inalámbrico. Entonces no nos hace falta llevar el móvil conectado. Cuando lleva el móvil conectado hace falta el cable, en algunos vehículos todavía hace falta el cable, bien, pero cuando no nos hace falta el cable, que llevamos el móvil en el bolsillo y podemos tener nuestra pantalla, el CarPlay, bueno, genial. El tema del tamaño, la verdad es que
se agradece sobre todo en las plazas traseras y en el maletero. Y bueno, no podemos destacar nada más de este vehículo, la altura. Es como un ID3 fuerte, más alto. La verdad es que la percepción en la gente, sobre todo cuando he ido el casco urbano, es que llevas un vehículo grande. Y bueno, a lo mejor es lo que le gusta a la gente. Llevar un vehículo grande, alto, que puedes. La visión es muy buena. La visión trasera con los reposacabezas no es muy buena, pero la visión lateral es. No me ha gustado el indicador de los intermitentes. Hay el indicador muy pequeñito que tienes que mirar para verlo. Y bueno, y el display central muestra la información, bastante información, la información justa. Se puede ajustar distintas modos de visión, así que la verdad es que le damos un ok a este coche. Yo, por ejemplo, me compraría este coche si gustosamente, si pudiera, gustosamente me lo compraba. Pero bueno, no tenemos que limitarnos a las condiciones de que nosotros si podemos pagar o no podemos pagar. Tenemos que enseñar, porque hay gente que sí que puede pagarlo, y entonces no podemos excluir a la gente que puede pagarlo, ¿no? Entonces, mucha gente me dice, no, es que eso es muy caro y tal, ya, pero es que hay gente que sí que puede pagarlo. Yo no lo puedo pagar, pero hay gente que sí que lo puede pagar. Entonces, no podemos excluir o discriminar a la gente que puede pagar los coches, ¿vale? Entonces, solo damos nuestra opinión, yo doy mi opinión. Tenemos muchas partes gomosas, no es plástico, pero bueno, la verdad es que muy muy sencillo, pero a la vez, la verdad es que esta segunda toma de contacto, el ID3 me pareció muy escueto, ¿no? Muy escaso, pero la verdad es que esta sensación, conducirlo hoy que por segunda vez, como me ha gustado un poquito más. Me ha gustado un poquito más o bastante más que las primeras tomas de contacto. Cuando lo probemos ya definitivamente una semana, ya veremos a ver qué sensaciones nos transmite para nuestro día a día. Bueno, suscribiros y darle like. Un saludo, muchas gracias. Gracias, chao.